acá justamente en el cuarto de datos del centro de monitoreo. El proyecto básicamente se resume en justamente cuatro módulos, cuatro gabinetes que tenemos instalados justamente. En este primer gabinete lo que podemos observar es nuestro servidor de radios y nuestra repetidora, que va a ser justamente que las radios implementadas puedan tener comunicación en el departamento de Huancayo, ¿no? Justamente en el área delimitada por las cámaras. Acá podemos observar en este módulo, segundo gabinete, que encontramos a nuestro sistema de telefonía, nuestra central telefónica, y justamente acá podemos observar el servidor de almacenamiento de las cámaras, el que va a tener una duración de almacenamiento de 30 días calendario. Día y noche. Día y noche. En este módulo acá es el módulo de la fibra óptica, que es la que va a interconectar las cámaras con nuestro centro de control. Es por eso que acá está, acá justamente llega y converge la fibra óptica. Este módulo de acá es nuestro módulo de networking, de interconexión de las cámaras. Justamente trabaja en conjunto con el módulo de la fibra óptica. Este equipo de acá, llamado un switch de core de marca Cisco, es la que hace la interconexión de todo: telefonía, servidores de videovigilancia, servidores de radio. Es el que va a conmutar para que todo pueda comunicarse. Sí.